Buenos días, bienvenidos al trading intradiario en el S&P 500. Hoy día es lunes, octubre 16. Vamos a utilizar dos tipos de flujo de órdenes. El de la derecha es el que mostramos el día viernes, es Ninja Trader. Tiene el VWAP de flujo de órdenes. Tiene el volumen profile, que lo ven acá a la derecha, a la izquierda, perdón. Es el volumen profile. Y vamos a utilizar también Delta. Todo eso está acá a la derecha. Y a la izquierda pueden ver que tenemos otro tipo de flujo de órdenes, order flow, que lo entregamos con el curso que tenemos nosotros de order flow. Y este muestra la cantidad de operaciones que se están haciendo por tick en cada vela, ¿no? ¿Ok? Vamos a tratar de combinar ambos para que nos dé una entrada compra o venta después de la apertura. Por el momento, el mercado está alcista. Eso lo ven al lado derecho, que es una gráfica un poco más grande. Está arriba del punto de control, los bulls o toros están controlando este mercado al alza por el momento. Todavía no ha abierto el mercado. El delta está positivo, muy por arriba del delta que hubo en la noche, lo cual me indica que el mercado a la apertura puede continuar subiendo. ¿Okay? Esto que está haciendo es un pullback y eso es normal. Acá también pueden ver que hubo un pullback y después volvió a subir. Igual puede estar haciendo en este momento. Lo que sí hay que estar atentos es al cambio de tendencia. Eso siempre lo digo en todos los videos o en casi todos, que hay que estar atento porque el mercado en cualquier momento cambia de dirección. De lo que parece que va a subir durante el día, abre el mercado y cruza los soportes importantes y se va para abajo. Así que no hay que enamorarse de las tendencias, hay que estar atentos a los cambios de tendencia. Todo eso lo veremos después de las 9:30. Regresamos. Bien, abrió el mercado y tenemos positivo. Se mantiene subiendo, aunque ha encontrado resistencia en esta banda del VWAP. Vamos a tratar de entrar arriba de esa banda. Sería buy stop. Buy stop. Vamos a ver. Vamos a tratar de entrar long. Y ahí vamos uno. Dos. Y vamos a controlar con un stop cerrado debajo de esta mínima. Salimos uno aquí, vamos a poner el stop y tenemos que cambiar la cantidad. Listo. Y se quedó un tick de nuestra salida. Salimos dos, nos falta uno. Lo hemos subido un poco el stop para reducir riesgo. Vamos a colocarlo precio de entrada. Acá salimos el primero, acá hemos salido el segundo, acá
queremos dejar correr el tercero. De todas maneras tenemos dos asegurados con ganancia. Y vamos a ver si sigue empujando un poco al alza el mercado. Acá tiene resistencia, acá también tiene resistencia. Ojalá pueda cruzar esto, porque acá esta resistencia es más difícil. Acá hay doble resistencia. Así que si cruza esto, estamos bien, porque podemos subir el stop debajo de esta misma vela. Y de esa manera parece que va a tocar el stop del tercer contrato. Nuevamente entramos 3, salimos 2 con ganancia. Ahí va, vamos. ¿Por qué entramos long? Bueno, todo es positivo. VWAP, punto de control, todo está abajo. El mercado está arriba de todo. Y está prácticamente jugando con la última banda del VWAP. Como pueden ver, esta, perdón, la penúltima. La última es esta de acá. En otras palabras, si el mercado agarra fuerza, puede subir hasta acá. Pero no creo que pase de aquí antes de que haga un pullback importante para luego continuar subiendo. Ahí va, ya casi, casi. Pasó, ok, perfecto. Subimos el stop y de esta manera aseguramos el tercero. La ganancia del tercero es la distancia entre este precio de entrada y este stop. Nuevamente, vamos a salir acá, porque acá hay una doble resistencia. No, tocó el stop. Cancelamos. Bien, cerramos todo. Cerramos todo con una buena ganancia. Primera entrada del día. Vamos a ver si regresamos en unos minutos, si es que el mercado continúa subiendo. El mercado ha bajado, encontró soporte en esta zona que hemos dibujado acá a la derecha, este rectángulo. Tenemos dos bandas en este momento, resistencia arriba, esta línea roja, soporte acá abajo en la línea rosada, abajo. El mercado tiene que romper uno de los dos. Acá está creando otro nuevo soporte, resistencia. Parece que va a continuar subiendo. Así que vamos a tratar de entrar nuevamente long. Ahí hemos puesto nuestra orden de compra. Dos contratos. No vamos a arriesgar más porque tenemos 3 ganados. Vamos a ver si el mercado sube. Si mantiene la fuerza alcista, vamos a entrar long, y si no, cancelamos la orden. Cambió de dirección el mercado, vamos a cancelar las órdenes de compra. Pueden ver claramente que debajo de este rectángulo que hemos dibujado tenemos el VWAP central, que está a color verde. Eso nos indica que está todavía positivo el mercado. Si el mercado rompe este VWAP, este nivel, el mercado cambia por completo de dirección. Así que de positivo se pondría negativo. No sé si nos daría tiempo para empezar a buscar shorts. Si no, ya sería por la tarde que entremos una operación más. Vamos a parar el trading porque el mercado se ha quedado completamente lateral. Vamos a dibujar un rectángulo para que ustedes vean dónde está metido el mercado. Ahí. No hay forma de tratar de comprar ni vender acá.
mercado tiene que salir en algún momento, pero nosotros ya hemos hecho unas operaciones, así que tenemos asegurado algo. Si vemos una oportunidad, entraremos en la tarde y si no, ya cumplimos con el día. Gracias.